Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Hayden? ¿Todo Muy bien, bien? bien, genial. ¿Qué tal todo? Bueno. Bienvenido a Rosario, bienvenido a Argentina, bienvenido a Deja Vu, ¿cómo estás? Muy bien, que con ganas ya de poder salir normal, de hacer lo que llaman normalidad. ¿Cómo la están pasando ustedes allá? Porque por lo menos acá llegan las noticias de que hubo un segundo rebrote y que estaba complejo el tema. Sí, de momento no hay confinamiento domiciliario, de momento, así que de momento siempre con seguridad pues podemos hacer vida normal, con mascarilla, todo guardando distancia, pero a ver qué ocurre en unos días. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a repasar un poco quizás tu carrera. Calculo que me voy a quedar corto en el tiempo que tenemos, pero vamos a hablar un poco sobre este nuevo tema que la verdad me gustó mucho, me llamó la atención cuando me nombraron la posibilidad de hablar con vos. Dije, oh, yo una persona que hace rap. Y me escuché el tema y dije, el nuevo, dije, acá pasó algo. Empecé a investigar un poco más para atrás y me volaron mucho la cabeza un montón de fusiones que haces. Incluso con música muy tradicional de España, escuché por momentos unas guitarras muy, muy clásicas, de clásicas, y demás. Así que bueno, vamos a arrancar por el principio y te quiero llevar a tu infancia. Quiero saber qué música se escuchaba en tu casa. ¿Cuáles fueron tus primeras influencias musicales? Pues influencias musicales no tenía ninguna, porque yo de pequeño me sentía un bicho raro porque no me gustaba la música. Y en mi casa había referencias desde Luis Miguel, Alejandro Sanz, por otro lado Michael Jackson, o los Jackson 5 anteriormente, cosas que ponían mis padres, Prince, pero no me llegaba a calar, no llegaba a arraigar en mí. Y pensaba que no me gustaba la música hasta que mi hermano mayor empezó a poner rap por un lado, y por otro lado hay un grupo que es muy, muy mítico aquí en España, que es Extremoduro. Entonces, por un Sí. lado fue rap y por otro fue Extremoduro, cuando dije, aquí me ha despertado algo que no me haya despertado otros estilos de música. Y curiosamente, a partir de ahí fue cuando empecé a valorar y apreciar y que me gustasen otros estilos de música, al igual que el rap, incluso a veces más. Últimamente yo escucho más otras cosas que el rap propiamente, aunque para mí mi esencia, mi vehículo conductor sea al final el rap, ¿no? Como punto de partida para luego yo jugar y hacer mi propia referencia. Es muy difícil, como bueno, yo los veo, por ejemplo, en las batallas de gallo, ¿no? Y están en vivo, que aparte ya vamos a ir a la del 2006, la vamos a dejar para el final. Pero yo los veo en vivo, tener que improvisar con una persona que la tenés a menos de 1 metro de tu cara que te está mirando fijo para tratar de que vos te equivoques. ¿Cómo sale la improvisación y la rima en ese momento? ¿Hay una concentración aparte? Hay una ejercitación bucal, lees mucho más, no sé. ¿Cómo viene eso? Siempre me llama la atención. Siempre, siempre lo intento comparar como con el skater o con la skater, ¿no? Vas cogiendo trucos, habilidades, vas cogiendo una fluidez, pero si dejas de hacerlo rápidamente pierdes los trucos. Pues igual, toda la gente que nos presentamos a las batallas somos gente que tenemos suerte de tener una fluidez mental. Pero es lo que dices tú, que es muy difícil no ponerse nervioso. Yo me acuerdo en las batallas que participaba que yo sentía muchos nervios. Entonces lo que pensaba era, bueno, si actúo de una manera altiva, intentando ejercer presión sobre la otra persona, se va a poner más nerviosa que yo y yo me voy a tranquilizar. Y así pasaba. Yo me ponía muy cerca, es lo que dices, me ponía muy cerca como corporalmente increpando. Se ponía la otra persona más nerviosa y a mí ya se me iban los nervios. Pero al final creo que cuando hay un nivel tan alto como las batallas de gallo, cuando es un nivel tan, tan alto, al final es quien tenga mejor el día. Y yo utilizaba eso, poner nervioso a los demás. Entonces, al final, conseguía que fuese mi día. ¿Estudiabas en esos momentos a las personas que iban a participar? O sea, ¿buscabas algún lado flaco? Decir, bueno, me toca una batalla con tal, sé que hay cosas que lo incomodan o sé que hay cosas que le van a joder y lo van a poner nervioso. ¿Se No. estudia esa estrategia? No, solo me ocurrió una vez en la final nacional,
Claro, porque yo tuve la suerte de ganar la final de España y luego ganar la nacional. La nacional, que sí que sabía que el que había llegado a la final era muchísimo más, más bueno que yo, era muchísimo mejor que yo. Pero siempre tenía una muletilla que siempre decía, mira tío, y con el mira tío le daba tiempo a pensar, decir según qué frases. Yo digo, bueno, si me empiezo a decir esto, le voy a empezar a contar las veces que lo hice. Pero y me faltaban dedos. Entonces la otra persona se bloqueaba porque intentaba, mira tío, y hacía, mira tío, mira tío. Y ya con las manos era como, claro, y la otra persona pues se bloqueaba mentalmente y yo pensaba, menos mal, menos mal. ¿Y cómo es participar de un mundial? ¿Con qué expectativas fuiste en ese momento? Y sobre todo ganarlo, ¿no? Porque es como para, como el fútbol, ¿viste? Nosotros el fútbol nos traspasa la vida en Argentina y sobre todo acá en Rosario. Sí. Bueno, ustedes allá en España tienen al mejor rosarino de todos los futboleros. Está en Barcelona. Perdón si sos del Madrid. No soy, pero no pasa nada, no pasa nada. Pero sabes perfectamente y deben de saber muy bien allá que el fútbol a los argentinos los traspasa y calculo que al que participa de un torneo mundial le debe pasar lo mismo. Sí, encima era muy curioso porque gente de otros países pues venían, yo vengo a representar a mi país, vengo a dejarlo muy alto, a representar el verdadero hip hop de allí, la cultura tal, y yo intentaba, digo, bueno, pues a ver hasta dónde llego, porque incluso cuando tuve la suerte de ganar la batalla de gallos nacional en España y mundial, era el segundo año que participaba, porque el primer año fue el anterior, que yo sabía improvisar, pero no sabía lo que eran las batallas. Entonces me acuerdo que la primera batalla que tuve, el oponente empezó a descalificarme a mí, a mi madre, a la pareja que yo tenía, a mi novia, y era como, me dolió, era como, ¿por qué hace esto? Esto no está bien. Y luego me di cuenta de lo que eran las batallas. Y yo lo único que quería era ganar a esa persona. Esa persona la eliminaron mucho antes, entonces bueno, yo dije en la final nacional, pues a ver hasta dónde llego, y en la mundial igual, a ver hasta dónde llego, pero me ocurrió que por el mal de altura tuve mal de altura en Colombia, tuve intoxicación alimenticia también y estaba con 40 de fiebre o con 41, y me antes de las batallas, las azafatas de Red Bull me daban con una mascarilla oxígeno y encima eran una gallera. Y el público decía, como Gladiator, era como, ¡hispano! Claro, y era como muy raro, era como una tripiada, era un viaje muy raro. Y digo, bueno, a ver hasta dónde llego. Y conseguí ganar, pero no iba con idea de ganar. Yo dije, bueno, pues qué bonito que la música me ha llegado, o algo relacionado con la música me ha llegado hasta aquí. No, pero para mí, por ejemplo, y no porque está hablando contigo, que es un medio argentino, para mí fue más bonito cuando fui de jurado a Argentina, y cómo me recibieron, que notar el calor, ¿no? Porque ahí ya no iba a participar, sino por mi figura, ¿no? Y hay gente como el B, y con participantes como de toque y tal, pues que todo el rato me intentaba retar a mí de toque, fuera de lo que era el público, entre los camerinos, y era como, déjame en paz, y yo, que yo no quiero hacer batalla. No, pues para mí sí que sirvió de mayor valor para mí que el ganar una batalla mundial, porque al final es tener un día bueno. Sos compositor, sos escritor, sos cantante, si bien todas están entrelazadas un poco entre sí, si yo te tengo que decir, bueno, elegime una con la cual te sientas más cómodo. ¿Con cuál te quedas? La música. La música. Yo todo lo que hago es orientado a subirme un escenario. Todo lo que hago, incluso todo lo que hago en la vida, es orientado a subir un escenario. Imagínate cómo me puedo sentir ahora que no puedo subir un escenario. o tanto como... todo lo que sea subir un escenario, porque realmente me siento yo encima de un escenario. Aunque solo sean las pruebas de sonido, el check, ¿no? Ya con estar en un escenario para mí es... ¡Ah! Ya soy yo. Entonces, la música, siempre va a ser la música. Calculo que si te digo qué te costó más, si escribir un disco, las canciones para un disco, o escribir uno de los libros que escribiste, me vas a decir el libro. Por la fluidez que me venís hablando de la música. No, al revés. Para mí escribir libros no es ninguna presión. Bueno, aprovecho a toda la gente que está viendo la entrevista, saludamos, que dicen, y no saludan a la peña, saludos a toda la gente. Para mí los libros no me suponen ningún tipo de presión, porque como se despoja mi persona, mi voz, mi,
se queda en las páginas de un libro. Incluso hay gente que puede leer la entrevista, tío, perdón, que puede leer el libro y que no sabe que soy yo. Pues para mí eso no tiene presión. Para mí lo complicado son canciones y algo que creo que va a perdurar a mí. Porque los libros, bueno, bien, me gusta sacarlo, pero es una forma de evadirme, ¿no?, del mundo de la música. Escuchando tu música, me llamó la atención lo que yo te decía al principio, que eran las fusiones. Uh-huh. Y conseguiste sacarme un poco de la cabeza lo que es quizás el rap tradicional. Y creo, y calculo que van a coincidir todos los que están viendo la entrevista, que conseguiste un estilo propio. Sí, pero es lo que yo siempre he apuntado desde el principio. Veo a René y veo un género referencia en sí mismo. Veo en Argentina a Wos y me noto como muchos puntos en común. Gente que tiene un punto de partida, pero que se vale de incluso de la cultura musical de su país y de todo para darle una vuelta de tuerca y para esa serie de registros llevarlas a su música y ofrecer algo nuevo que sea una referencia en sí mismo. Entonces yo siempre lo que he intentado, por suerte mi público le ha acostumbrado, porque supongo que como seguidor acérrimo, pues de pronto que veas que el artista que sigues, en mi caso, pega con un tema y que el siguiente adelanto del siguiente disco es totalmente diferente al tema que sacó y el siguiente, y como que todo el rato voy haciendo como trucos de trilero, ¿no? Trucos de escapismo y el público lo entiende, lo valora y lo abraza y igual. Entonces, me parece muy, muy bonito y qué ilusión. Y qué ilusión y qué bien que habla del público que tiene uno, ¿no? Que sepa abrazar la música así. Una mente muy abierta la de tu público, porque viste que hay gente que es muy tradicionalista. Sí, también me parece igualmente válido y muy positivo. Y lo bueno es que el público para todo, para todos, para todas. Pero bueno, que cuando ves que el público también madura contigo, pues es de agradecer. Es de agradecer porque te das cuenta que tu público tiene algo especial y que no son... Y también que es inteligente musicalmente. No porque le guste mi música. No es que si te gusta mi música es inteligente, sino que sabe apreciar y que no se queda en lo plano, ¿no? Que sabe ver las capas. No se estanca, no se estanca. Eso está bueno. Me voy a meter de lleno ahora un poquito en el mejor de tus errores. ¿Qué frase? Vos sabés que cuando leí el título dije, ¿qué frase para una novela, título de novela, me dio? Vale. Está bueno. Quiero saber cómo nace este tema. Y después quiero meterme un poco en el video, que es tremendo el video. Pero vamos primero por el principio. ¿Cómo nace el mejor de tus errores? Nace de la necesidad de matar al amor. Al amor desde la romantización. Creo que hay que dejar de romantizar el amor. El amor no todo lo puede, el amor no todo lo consigue, el amor no tira puentes, no une personas, no. Y se puede amar a muchísimas personas. Lo que pasa es que tú eliges qué quieres hacer. En torno a eso, pues te das cuenta que el amor no hay que idealizarlo. El amor es ni más ni menos. Pero siempre en la historia de la música, la mayor parte de grandes compositores, cuando hablan del amor o del desamor, siempre se ponen como la parte buena de la historia, como los más guapos y guapas, como los buenos y buenas, como los inocentes, como las víctimas. Y nadie habla como, yo soy lo peor que te ha pasado, pero dentro de lo peor que te ha ocurrido, soy el mejor error que siempre querrías repetir y que siempre reincides, porque siempre vuelves. Entonces, eso me parecía muy bonito, el poder humanizar algo como es el amor, que a veces se está magnificando tanto. Dicho esto, quería colaborar con alguien para que fuese a dúo esta canción y poder contar con Alice Wonder. Alice Wonder, aquí en España, no sé si se dice en Argentina, pero en España hay una frase que suele ocurrir que se dice el artista favorito de tu artista favorito. Sí. Creo que Alice Wonder es la artista favorita de muchos de nosotros y de nosotras en España. Y no solo en España. Entonces, haber podido colaborar con ella para mí es un regalo. Es un regalo. Y creo que evidencia muy bien la idea de romper con el ideal. Yo no tengo la culpa del ideal que tenga sobre mí. Y si soy el malo de la película que te has generado en tu cabeza...
No es, yo ahí no puedo hacer nada. No me, pero si voy a ser, si me vas a colgar el cartel de malo de la película, no me pesa. Y creo que el vídeo también refleja eso, ¿no? De que me plasmas como el malo de la película. Vale, vamos a ser la época dorada de Hollywood, los grandes malos y monstruos de esto. Fue tremendo el video. La verdad que la ocurrencia del video es genial. Con la fogata ahí, en un fogón, dos villanos, fue tremendo. Sí, aparte que hay mucho, mucho metalenguaje, porque cuando salgo yo de Hombre Lobo haciendo así, represento un cuadro de William Blake, que es el fantasma de una pulga, que también habla de que a veces magnificamos los miedos. Pues uno de los miedos puede ser el amor. Los créditos del final, está copiada la tipografía de la película del Hombre Lobo de 1941, igual. Es como, hemos cuidado todo con un mimo para que sea una energía fiel y que el vídeo potencie el tema. Me parece a mí que merecería un premio este video, porque la verdad está muy bien realizado, con unas apologías tremendas a los grandes clásicos, y bueno, me parece, merece un premio. Gracias, gracias. Quiero hablar un poco del futuro, ¿cómo se te viene este nuevo material? Pues es que estoy muy contento con este disco, porque va a salir en marzo, pero hay mucho público que siempre, antes de que saque un disco, siempre digo, es mi mejor disco. Y la gente pregunta, es que siempre dices que es tu mejor disco. Luego cuando sale el disco, se comprueba. Pero este disco me parece que ya ha roto el molde y creo que con El Mejor de Tus Errores ha visto como la primera piedra. Y la gente lo que no sabe es que mañana viernes, no, el siguiente viernes sale el siguiente sencillo. Sale el siguiente sencillo del disco. Y van no a me tires semejante exclusiva con poco preámbulo. Vamos a hacerle un preámbulo acorde a la situación, por favor. Vale, vale. Pues el 13 de noviembre sale Lo Bailao. Y Lo Bailao es el siguiente sencillo. Y creo que es la contraposición al Mejor de Tus Errores. De hecho, me gustaba con El Mejor de Tus Errores que toda la gente anímicamente se acordase de alguien. para que luego con Lo Bailao, pues de pronto sea muy arriba, porque al igual que a lo mejor El Mejor de Tus Errores puede beber de música folk, de Bon Iver, de una serie de cosas, pues Lo Bailao pues bebe de Kiwanuka, Michael Kiwanuka, pero también del Fon Carioca. Spoiler te ponen acá, mira, acá te están diciendo spoiler. Siempre. Pero es igual, el vídeo también es increíble. El vídeo también es, ya veréis, pero también estoy muy contento con el nivel de los videoclips de este disco, porque todos potencian la canción, pero a su vez tienen un punto de cine, cinematográfico. Preguntan acá si este nuevo corte viene con participación, con colaboraciones. No, solo. Bueno, cuento con un coro de niñas de Sevilla, de una provincia de España, que es una coral de niñas que llevan el estribillo ya a un punto. Vais a ver, no, es que estoy, la verdad es que estoy muy contento con cada una de las canciones del disco y lo bueno, cuando tienes tanto bueno, es que puedes elegir, más allá de elegir el tema más comercial, ¿no? Buscar el hit, es que puedes ir llevando por el camino de migas de pan al público por donde quieres anímicamente, ¿no? Empezar desde este punto, luego llegará este y creo que les va a sorprender para bien. Se te ve ansioso, se te ve feliz. Sí. No es la hora de que salga el nuevo tema y... Sí. Sí, de hecho, antes de la entrevista, espera un segundo que es mi hijo. Tranquilo. Vale, pues llévalo a la cocina. Ya, un niño de 4 años. No hay problema, sabemos entender. Sí, pues antes de la entrevista justo estaba hablando con mi manager y me ha dicho que esta noche hora española, que son aquí las 8, pues lo voy a anunciar 9:30, 10, ya puedo anunciar que el próximo viernes sale el single. Y es una cosa que incluso cuidado hasta todo el tema de las portadas de single y todo, porque todo son cartas.
Cada portada es una carta de una baraja francesa, también una baraja francesa que he creado que ronda la época de los 60-70, porque en Francia, por aquella década, ante el alzamiento de la derecha, se generó un contramovimiento. Amante de la psicodelia, de grupos como Led Zeppelin, con una ideología que también he querido que este disco situarlo en esto. Y también por la idea romántica de que a veces la vida te da una baraja de cartas, te da una mano, y con esa mano tienes que saber jugar. Por eso los singles es cada uno a la carta de la mano que tengo. Y la primera carta fue el as de picas, con lo mejor de tus errores, y ahora viene el Joker, que es lo bailado. No, y es todo se ha cuidado de una manera que vais a ver, pero me gusta. Me quedé pensando un poco en lo que dijiste, que todos se van a acordar de alguien cuando suene el mejor de tus errores, y calculo que va a ser una canción muy dedicada, muy compartida por WhatsApp. Escuchá esto es para vos, viste, es un tema diciendo, puta madre, mirá, es para vos. Me dio esa sensación. Sí, sí puedes entrar. De hecho, cuando pasaron 3 días de la salida de sencillo, subiendo un stories diciendo, ya se abre el veto para que podáis dedicar la canción y que se den por aludidos y por aludidas la persona. Y claro, a mí si me mencionan cada vez que mencionan un stories, imagínate, que verá como toda la gente intentando lanzar la indirecta, ¿no? Pero me gusta eso. Hablábamos un poco de la ansiedad. ¿Sos una persona ansiosa a la hora de presentar un nuevo material o a la hora de que te lleve un, qué sé yo, tenés que tocar el viernes a la noche y estás a martes? ¿Te entran los nervios, la ansiedad, decir que llegue el viernes, que llega el viernes, son las 9 de la mañana, tocar las 9 de la noche, y puta, 12 horas no pasan más? ¿Sos una persona ansiosa o lo llevas con calma, tranquilo? En la vida no soy ansioso, pero con la música sí. De hecho, yo que pertenezco a la discográfica de Warner, siempre digo que Bugs Bunny, Pato Lucas y demás me tienen que sujetar, porque si fuese por mí, yo soltaba, liberaba ya todo el disco. Fuese por mí. Pero bueno, hay que hacerlo bien, pero soy una persona que cuando sabe que tiene algo de valor es como, quiero que lo veáis ya, quiero que lo escuchéis, que lo sintáis, que lo compartáis. A mí tengo un pensamiento que es que cuando un artista saca una canción ya no es suya, es de la gente que lo escucha. Porque la gente hace suya la canción, porque incluso a ti te quitan de la historia y se ponen ellos, ¿no? No hay mejor ejemplo que el mejor de tus errores. Nadie sabe por quién va mi canción. Todo el rato están viendo a la persona que ocurre esto. Entonces me gusta mucho que esa piedra en el tejado ya no esté en el mío, sino que esté en el público, que hagan suyas las canciones. Pero sí, hasta marzo poco a poco se irá liberando cosas, hasta marzo que salga ya el disco a la venta. Y toman una dimensión completamente desconocida o diferente a la cual vos le di. Total, en el momento me ocurrió con el mejor de tus errores que la gente de pronto comenzó a compartirla. Gente como la representante de la Asociación Española de Patinaje sobre Hielo, lo cojo yo, mi hijo. La patinadora sobre hielo de la Selección Española de Patinaje sobre Hielo, pues cogiendo la canción para hacer una rutina, o grandes bailarines de aquí, igual, grandes cantantes de España, igual haciendo versiones, covers. Al final, cuando tú lanzas una canción al aire, no sabes quién la coge, qué bonito que la sepan cuidar, pero no sabes qué ocurre. Entonces, nunca te puedes hacer una idea. Y suele ocurrir que cuando te haces una idea y piensas que si yo hago esto, seguro que llega a esto, eso no funciona. El público no es idiota, sabe cuando algo es de verdad. Hay una historia acá muy particular, muy similar a lo que vos me estás diciendo, con la Negra Sosa. No sé si la conocés a Mercedes Sosa. ¿Mm-hmm? El Paz Martínez le escribió una canción que ella canta a dúo con Soledad Pastorutti, otra cantante de folclore. ¿Vale? Y lo llama nada más y nada menos la Negra Sosa el Paz Martínez para preguntarle si estaba cantando bien su canción. Te puedo imaginar el Paz Martínez como se había puesto, que la Negra Sosa lo llama para preguntarle si estaba bien. Y hay un fragmento de la canción que dice: cuando yo te abrazo, no te abrazo sola. Y el Paz Martínez cuenta
que él lo hizo como que lo abrazaba, la abrazaba con el alma a la persona también. Y la negra le dice, yo lo canto, dice, paz, como si estuviera abrazando a todo mi país. La canción tomó otra dimensión, dice, completamente distinta. Claro, claro. Y es más o menos, me vino solamente cuando vos me explicabas la dimensión de las canciones cuando lo va agarrando la gente. Cada uno lo lleva a lo que realmente está sintiendo en ese momento que la está escuchando. Claro, aquí ocurrió en España, por ejemplo, en mi caso con Haz de Luz, que Haz de Luz es una canción que fue como el sencillo que más pegó del anterior disco. Y lo que la gente no sabía es que es una historia real que habla de cuando conocí a una chica ciega llamada Lucía, que nació ciega y que me contaba, era posible que lo operasen a ella para que tuviese visión por primera vez, una operación experimental que se le iban a hacer en Filadelfia y estaba recaudando dinero. Y esta canción iba a formar parte de un documental para recaudar dinero para la operación. Y cuando ella iba a ver, aún no se sabía si iba a ver o no, el miedo que tenía ella, preguntó a sus padres esta pregunta, ¿y si no me gusta lo que veo? Claro, yo dije, vale, ya sé cómo enfocar la canción. Quiero explicar por qué alguien tiene que ver para ver todo esto y todo esto que se está perdiendo. Entonces cobró un significado muy grande, pero también cuando nos confinaron, confinamiento domiciliario, pues el quiero que nos volvamos a ver era... Y yo escuchaba hasta vecinos escuchando la canción y era como... yo me sentía como, vale, esta canción incluso ha cogido una dimensión que yo nunca conseguía imaginar porque nadie se podía imaginar esto que iba a ocurrir, ¿no? Que quiero que volvamos a ver de pronto sea como vernos en persona y ver un abrazo y ver... No sé, entonces qué bonito. Y es eso, que cuando las canciones ya no son tuyas y son de la gente del pueblo, pues ellos lo van a cuidar mejor que nadie. ¿Con qué artista que aún no grabaste te gustaría grabar? Con Woz. ¿Esté vivo o no esté? ¿Con Woz? No, con Woz. Y no por hablar, no lo digo por hablar contigo. De hecho, ayer... No, pero que esta semana estoy teniendo mucha promoción con México y también con Argentina. El otro día me hicieron también la pregunta y digo, pues no sé, a día de hoy no sé porque siempre estoy consiguiendo. Terminé la entrevista y me puse Spotify a escucharme el disco Woz y digo... tuve un ingenio de escalera es cuando te ocurre algo y se te ocurre la respuesta perfecta, pero ya en tu casa. No, que ya no sirve para nada. Eso se llama ingenio de escalera. Y le dije, vale, si me preguntan esto, evidentemente, sí, es como mi homólogo, ¿no? Es, creo que ahí hay un nexo y también de las batallas. No viene de las batallas, pero también se hizo grande las batallas, ganó una mundial como yo. No sé, es como también tiene mucho músculo en directo, que también... se apoya mucho en guitarras eléctricas, en ese sonido con grasa, ¿no? con grosor, y sí, yo creo que siendo fiel, sí, creo que sería como el complemento perfecto. Para ir cerrando un poco, me dijiste que en una semana sale el nuevo corte, el nuevo tema. ¿Cuándo sale el disco completo? El disco completo sale el 19 de marzo. Sale el 19 de marzo. Lo único que cada mes iré liberando una de las cartas de la mano. Cinco cartas, como cinco dedos de una mano. Esa es la mano para jugar esa partida de póker. Y cinco figuras y mostrar como cinco puntos del espectro que es el disco. ¿Y sale solamente en formato digital o te gusta el formato físico también? No, de hecho, sale en formato físico, sale también en vinilo. Bueno. Creo que no debería decir esto porque a lo mejor Warner me regaña, pero aparte el disco viene con una baraja de cartas francesa, con todo cuidado. Me tiraste muchas primicias. Así que los 125 personas que están ahora... contentas. Sí, la verdad que viene completo también para premiar porque yo me siento también muy agradecido con mi público porque mi público compra mucho vinilo, que para mí era lo primero que, con Sinónimo, con el disco anterior, lo primero que se agotó fue el vinilo y tuvieron que reeditar y se agotó otra vez, tuvieron que reeditar. Entonces, el vinilo también te va.
Es que me parece a mí, por lo menos a mí, ahora yo te voy a preguntar en qué formato te gusta escuchar la música a vos, ¿no? Pero me parece que el vinilo lleva un ritual diferente a cualquier otro formato musical donde vos lo puedas escuchar. El tema de sacar el vinilo, ponerle la púa, te sentás a escucharlo, leer ese pedazo de libro inmenso, me parece que lleva un ritual diferente al resto de los formatos. Sí. Hay gente que está preguntando, ¿no salía el 5 de febrero? Sí, pero por el COVID se ha visto retrasada a marzo. Sí, justo esta mañana me he comprado tres vinilos que no tenía, que uno era Colors de Black Pumas, que me encanta el grupo y creo que hay discos que hay que tener en vinilo. Otro era el AM de Arctic Monkeys, que tampoco lo tenía. No, Tremendo disco. lo tenía en CD, pero no lo tenía en vinilo. Y ya lo tengo, ahora te lo doy, un segundo, amor. Ahora te lo doy, un segundo. Y también el nuevo de Gorillaz, el nuevo de que salió Muy el bueno. fin de semana, creo. Y sí, yo creo que el vinilo tiene, aparte, a mí me gusta el sonido vintage y es un sonido que intento imprimir también a mis producciones, a mis temas. Yo intento sonar como si produjese los temas Danger Mouse y es el sonido que yo intento. De hecho, si algún día todo se va puta, y revienta todo, el siguiente disco lo produciría Danger Mouse, si yo pudiese pedir, si pudiese, porque todo lo que hace con lo que hizo con CeeLo Green, o lo que hace con Kiwanuka, o lo que hizo con el último disco de los Red Hot, o lo que hizo con los discos de Black Keys que produjo él, o Portugal The Man, es como me gusta sonar a mí. Entonces, a mí me puede el vinilo y creo que este disco, el disco que voy a sacar, es para escucharse en vinilo, al igual que el anterior. Creo que el componente vintage, el grano, se aprecia más así. Preguntan acá si lo van a sacar firmado. Te quieren hacer escribir, así Sí, que. de hecho, bueno, yo creo que voy a decir muchas cosas. No, de hecho hay una edición limitada que viene firmada y que viene también con un EP que yo saqué gratuito por el confinamiento, inspirado en la serie La Casa de Papel. Pues entonces viene el disco de homónimo y viene también con el EP de La Casa de Papel, firmado, con las cartas. Luego viene otra edición que sale con un. Esto debe, me van a regañar, me da igual. Sale con un libro escrito por mí, con las letras de las canciones y comentadas. Comentarios de texto de las letras de las canciones, el porqué, inspiraciones y demás. Entonces viene. Me va a costar mucho conseguir las dos ediciones que me vengan desde allá para acá, ¿eh? Te estoy avisando. Algo se podrá hacer, algo se podrá hacer, algo se podrá hacer y nada, la verdad que encima con este disco se cierra una etapa que las dos trilogías, porque cierra esta trilogía, las dos trilogías hacen 100 canciones. De hecho, la última canción se llama Himno del Centenario y de hecho sale cuando hago 20 años en la música. Entonces lo he hecho de tal manera que sea como una edición de lujo que si alguien lo quiere comprar, que le merezca la pena. Y que diga, que sea un poco síndrome de Stendhal. Es como muchos estímulos, mucha belleza, mucho cuidado, y yo creo que es eso. Creo que el público se merece lo mejor que se puede dar, y en tiempos donde todo es fácil de ser consumido y todo rápido y tal, pues darle algo sopesado para según las capas que se quiera adentrar, pues tengan como una experiencia completa. Las últimas dos, la primera es, ¿te gustaría venir a hacer gira al país? Calculo que sí, pero con vos por ahí, los dos juntos. Por estas fechas íbamos a estar allí. Louta, desde aquí un saludo para Louta, que también me parece un. Bueno, La es que rompe. a día de hoy creo que nuestro idioma argentino es quien se lleva la palma de propuestas interesantes con. Que te despiertan algo que nunca habías escuchado. Y creo que ahí. Pero Louta vino a una serie de conciertos que di en España y vino el de telonero. Y ahora iba a volver yo de telonero de él. En algunos sitios, Rosario iba ¿Sabes a ser. que te escuché cosas armoniosamente hablando que dije, che, me suena a Louta o Louta me suena a Raiden, pero me sonaron familiares, ¿viste? Sí, es que Louta es muy bueno. Louta es muy bueno y también cuida mucho la imagen audiovisual. Sí, La tremendo. canción parece sobre un piano llevado en un camión. No, me parece visual. Y en nuestro concierto salió
con la burbuja llena de confeti cantando. ¿Qué es una burbuja? Sí, que creo que fue Nostradamus, porque nadie sabía por qué está dentro de una burbuja y luego descubrimos todos por qué. No, me parece increíble, y justo ahora iba a ir con mi banda allí de telonero de Louta en algunas fechas, pero hay que esperar, hay que esperar. Bueno, para terminar, la última es cómo te ves, si bien falta poquito, pero bueno, también falta mucho, cómo te ves de acá a fin de año. Pues con menos canciones mías y con más canciones que son del público. Pero la verdad que me veo igual, ya estamos en noviembre. Lo bueno es eso, que ya iré enseñando no solo la patita, ¿no? De la primera patita, sino que voy a ir enseñando ya bastantes cosas que la gente se va a hacer una idea de, no solo de boquilla, no solo de guay, el disco te va a traer esto, lo otro y la moto, sino que al final es un disco de canciones increíbles y que creo que la gente se va a sorprender para bien, para muy bien. El último espacio de tiempo te lo quiero dejar a vos para que invites a la gente a escuchar El Mejor de Tus Errores y avisarle que muy prontito sale el nuevo tema, así que bueno, este espacio es tuyo. Pues quiero enviar un saludo a toda la gente que sigue a Deyavú, a este medio, agradecer a la gente que me escucháis, que escuchéis El Mejor de Tus Errores, que lo escuchéis con los ojos cerrados, que se va a parecer el mejor de los vuestros, y que a toda la gente de Argentina, que gracias por el cariño desde allá, porque teniendo tanta cantante increíble, pues que de vez en cuando dejen hueco en sus oídos para gente como yo, pues me siento muy, muy honrado. Así que se cuiden. Rey, te agradezco, espero que la próxima sea pronto y en persona, si se puede, mejor. Te mando un saludo, para mí fue un placer poder haber hablado con vos, podríamos estar hablando horas, sí, lo sé, pero lo bueno. Sé. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos. Chau, chau. Chao.